El personaje de este cuento se llama Galo, es un adolescente, tiene síndrome de Down y busca entender qué es el síndrome de Down. En esta historia, la mamá del personaje le cuenta una historia maravillosa para ayudarlo a entender. Por eso se las quiero compartir. Y dice así: anoche mi mamá me contó la historia de un jardín lleno de flores. La mayoría tenía 46 pétalos, pero un día brotó de la tierra una flor multicolor con 47 pétalos. Las demás se sorprendieron y algunas se animaron a acercarse. Es fea, dijo la flor roja. No es como nosotras, agregó la amarilla. No se puede quedar acá, protestó la rosa. Entonces la flor multicolor abrió sus pétalos bien grandes para que la vieran y dijo: yo también soy una flor. Las demás se rieron, pero la valiente flor les dijo que era tan única como ellas, porque todas tenían su forma y su color, y que lo que importaba no estaba en la cantidad de pétalos, sino en el aroma de cada una. Las flores del jardín entendieron que aunque la flor multicolor lucía un poco diferente, era tan flor como todas y podían compartir un montón de cosas.